Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, aquí estamos. Etapa 2 del Tour de Francia. Bastia, Ajaccio. Ajaccio. 153,5 kilómetros. Dos puertecitos de segunda. Bueno, esto es una etapa sin mucha historia para nosotros. Nuestro objetivo en este tour es algo más serio que ir ganando etapas. ¿Qué tal los chavales? Bueno, bastante bien. Contador ahí sigue subiendo para arribita, no está nada mal. Vamos, Peter, tienes que ir para arriba, tío. Tienes que ir para arriba, macho. Bueno, a ver qué tal se nota esta etapa. Venga, ya vamos. Siempre se me olvida, la verdad, que tengo a Peter Sagan para poder luchar por todas estas etapitas llanas. No está muy bien de forma, pero bueno, siempre nos puede dar alguna opción. Siempre digo que no tenemos nada que hacer. Tengo que cambiar el chip, pero ya. Bien, Alberto, bien arribita siempre. Así me gusta, tío. Así me gusta. Mikel. Venga, descansar. ¿Quién es el siguiente? Roman. Vamos para revitar rápido, ¿eh? Vamos, Peter. Macho, esto se ha tomado por Ataque en la culo. cabeza Ah, del estas losas grupo. se me ha Así, olvidado así, poner. hay que probar. Venga, Vaya vamos a lucha por darle la rápido posición para de adelante. cabeza. Se han puesto de acuerdo para echar abajo la escapada. Se han puesto varios hombres ¿Cómo al vamos, frente del chavales? grupo. Sensaciones. Ah, esta etapa no me preocupa mucho. Vamos a ver, Peter, ¿qué ha pasado? Vamos a ver, ¿qué haces aquí, tío? Ataque en la cabeza del grupo. ¿Qué te pasa, Sagan? No, no me jodas. Vamos para arriba, tío, no te me quedes. Este ha pinchado algo, se ha caído, no me he enterado. Menos mal que me he dado cuenta ahora. Menos mal que me he dado cuenta, macho. Y aquí hay otro que se ha quedado por atrás. Marcos García, en vez de quedarte, tío, para tirar de él, te quedas por aquí en el medio. Si se cae, pues te quedas con él, macho. ¿No vas a ayudarle a subir para arriba, macho? Joder, pues menos Estoy mal que altísimo queda y toda la los dos tapa. corredores van a llegar con opciones al final de la A etapa. ver, a ver, a ver, ¿qué pasa aquí, tío? No, 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 no. Uy, qué raro esto, ¿eh? Se me ha puesto los puntos solos. A ver, tú para arriba, tío. Fua, tres, macho, joder. Madre mía, ¿pero qué está pasando aquí, tío? Miguel, vete para arriba, macho. Bueno, por lo menos contador ahí está bien. Joder, qué putada, macho, Peter. No me jodas, tío. Ah, claro, vosotros seguís para adelante. Esto es lo que tiene el tour, que no perdona, ¿eh? Un pequeño despiste, un error, cualquier cosa, y estás jodido, pero bien. Marquitos, lo Se siento, ponen a tío, el trabajar en trabajazo el que estás pelotón. teniendo que Los hacer, pero directores no deben estar es lo muy que hay, contentos tío. con la escapada. Parece que no hay entendimiento en la escapada. Algunos corredores siguen decididos a probar por su cuenta. Madre mía, qué quemada le estoy metiendo a Marco García, pero es que no me queda otra. Voy a bajarle un poquito. Venga, venga, que todavía contactamos, ¿eh? A ver, y este hombre tirando aquí, ¿qué te parece? A ver, baja ya el ritmo. Tirad 2 horas, tronco, para llegar arriba y ahora. A ver, tú pide un botijo y haz un esfuerzo por subir para arriba. Venga, que estamos aquí cerquita, vamos. Vamos, Marco, qué menudo trabajazo estás haciendo, chaval. Venga, Kai, no te me desenganches, tío. El grupo no parece muy preocupado en seguir a los escapados. Han reducido el ritmo. A ver, para abajo ahora, Vamos a la macho, a ver si parte podemos decisiva de la contactar. etapa. Cualquiera que opte a la victoria deberá empezar a moverse pronto. Bueno, esta gente la tenemos a todas aquí bien. Estáis lejitos, ¿eh?
Joder, qué pena, macho, qué pena, tío. Venga, vamos a darle rápido. Bueno, pues aquí están, cerquita. 35 meta y Marco García haciendo, vamos, lo de su vida, macho. Qué grande el tío. Menudo esfuerzo está haciendo para meter a Peter otra vez en el pelotón. Pero no lo está consiguiendo ahora. Venga, tira tú para adelante, tronco, Poco a o haz poco el algo. pelotón se está acercando a los escapados. Venga, un poquito más de esfuerzo, Peter. Ya sé que es mucho, pero tienes que intentar llegar con esta gente. Marcos, sensacional, la verdad. Es que no podemos decirle nada. Hay un corredor tratando de abandonar el grupo. De esta manera, joder, esa gana 82 no es capaz de enganchar con el pelotón. Los escapados tienen pocas posibilidades, la verdad. Fíjate, una etapa que parece aquí que no hay historia y al final se te complica que no veas. La escapada no ha sido del ¿Dónde está gusto de todo el Marcos? mundo y el pelotón ha No, aumentado vale. la marcha para darles caza. Nada, tú descansa, tío. Sí, te vas a quedar cortado, pero es que has hecho un trabajazo espectacular. Estamos súper orgullosos de ti. Has hecho todo lo que has podido y lo has dejado aquí bien cerquita. A ver, Ascai, descuélgate, tío. Descuélgate, no, no, no subas ahora. Venga, 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 descuélgate, Ha habido un descuélgate. ataque demoledor para irse en solitario. Venga, macho, descuélgate. Vamos, Ascai, que tienes que trabajar para Peter. Joder, macho, el ratón de los cojones este. Venga, engánchate, engánchate. Vamos, tienes que llevarle ahí arriba, macho. No sé cómo lo vas a hacer, pero déjate la vida. Vamos, vamos ese trabajo, Sky, vamos, que están ahí a medio metro. Parece que lo hacen aposta, que. Mira, es que la ha fundido y no llega. Macho, venga, es que no es ni medio normal esto, no me jodas. Qué ritmo que están imponiendo algunos Venga, corredores. anda, No por van a poder favor. seguir en el No me grupo. digas esto a mí, tío. Qué rabia, ¿sabes? Nada, totalmente imposible que enganche con el pelotón. Nada, oye. Bueno, es lo que hay. No me han dejado. Los teníamos a medio metro y curiosamente Solo 20 acelera kilómetros esto más. que vamos, no hay. Van a 8 puto kilómetros, 8.000 kilómetros por hora. Pero bueno, es Saco y lo que hay. cabeza de carrera, pero no todos relevan, así no llegarán lejos. A ver si Mikel la Astarloza tiene alguna posibilidad. Venga, Peter, Ahora tú ya llega descansa. Sudik, Te con escapados están han sido metiendo una atacados por el fundida, tío. grupo. Parece que varios directores se han Nada, da puesto de igual. acuerdo Hemos para echar perdido abajo la tiempo, pues hemos escapada. perdido tiempo, da Charles igual. con varios hombres al frente del grupo. Menos mal que Buen Ascai se ha quedado ataque. contigo aquí. Marquito, descansa. Venga, Mikel, Peter ¿cómo te ves arrastra para bastante probarlo, nivel. Solo tío? los mejores pueden crear grandes diferencias. A ver si conseguimos una victoria aquí con Astarloza. Vamos ese arreoncillo. Vamos, crack. Haciendo hueco, tiene buena pinta, puede ganar. Rui Costa jodido, va por ahí, Mira, mira, ahí está. El campeón del Los mundo. corredores están entrando en los últimos 10 Qué kilómetros. lástima eso también, la verdad, el campeonato del mundo, pero bueno, es lo que hay. Ahora sí, ahora salís de la hostia. Si no, no, no nos cogen ni para atrás. Atención, boom, se ha ido al suelo, Verdad, qué esperemos asco, que no tío. sea nada. La Cuando se carretera está cubriendo a pone cada uno de así sus el juego sitios este y es los asqueroso, corredores macho. continúan quedándose en la cola del grupo. Mira, Chris Horner, el ganador de la Vuelta a España. Vamos, Mikel. Uno de los favoritos está dispuesto a ceder. Vamos, Mikel. Jel Vanender sale disparado a su rueda. Muy bien, Mikel. 5 kilómetros a meta. ¿Cómo no? Bueno, aquí no, no tenemos nada que hacer, la verdad. No, vosotros habéis recuperado, pues venga. Por lo menos el último esfuercillo, anda. Ay, siempre se me olvida Gel, macho, qué rabia. Gasparotto, que tiene ahí unos metrillos. Lo que pasa es que esto viene fuerte. Sabanel. Mira todos estos. Los corredores Mira están Starloza, el lanzados, la tío, y está velocidad en haciendo el ahí sprint es esfuerzo. tremenda. Venga, sprinta que al final te vas a quedar cortado, porque tal y como está esto. Mira, Sierra no va. Qué pena, tío, esto, de verdad. Churruca, Valls. Fíjate qué distancia haga, tío. Es que no es ni medio normal, no me jodas. ¿Qué me estás contando, tío? Victoria para Enrico Gasparotto. Van a ver ahora la repetición de los momentos más interesantes de la carrera. Chris Froome segundo, el tío, ¿eh?
Mira, cómo viene por aquí. 10, 20 metrillos más y gana. Qué pena lo de Sagan, porque da rabia, porque, joder, está recortando guay. Y cuando está a medio metro de enganchar con el pelotón, de repente es una distanciaca increíble. No engancha ni para atrás. Ah, tío, qué rabia, macho, joder. Pero bueno, tampoco pasa nada. Si se tiene que quedar alguno descolgado, que sea Peter, que tampoco va a luchar por ganar en el Tour. Mira, los primeros puntitos de la montaña ya y mayor de la montaña repartido. Taylor Pini. Sky ya empieza ahí a dominar. Vas a tener que luchar duro contra los Sky, ¿eh? Se ve que Froome sí que llega fuertote al Tour, el jodido. Mira, aquí ha hecho segundo. Bueno, de momento la noticia positiva es que no estamos perdiendo tiempo con los importantes. Contador hasta Loza, Kreuziger y Nieve. Bueno, Contador, Kreuziger y Nieve, que son nuestras opciones en la alta montaña. Ahí están los 3 a 0. Así que nada, chicos, hasta aquí esta etapa, mira. Pensé, ya lo dije, esperemos que nos vaya todo tranquilito y al final el problema ese que ha tenido Peter. Le hemos forzado todo lo que hemos podido, le ha ayudado con dos compañeros de equipo, pero nada. Y al final ha perdido una minutada, pero bueno. Pero bueno, a ver si hay más suerte en la próxima etapa. No nos va a pasar siempre lo malo a nosotros, ¿no? Bueno, ya tuvimos suerte en la primera etapa también. Hubo ahí un cortecito y a nosotros no nos lo marcó, así que. Nada, chicos, os espero en el siguiente vídeo. Gracias por verlo como siempre. Un saludo. A cuidarse.